aquí en este lugar. ¿No creen que este se le quiero llevar algo bien sexy a mi mujer? Pues mire, joven. Hoy es viernes social y te voy a invitar a cenar. Saludos, jóvenes. Los saludo en esta ocasión desde la ciudad de Moroleón, ciudad textil, que por lo cierto también está llenísima de motonetas. Pero bueno, hemos venido el día de hoy a ver qué compramos, ¿no? Me encargaron unas cosas que hay que llevar para allá, Estados Unidos, y pues como aquí está lleno, ¿no? Lleno de comercio, pues venimos a ver qué nos podemos llevar en esta ocasión. Bueno, miren, jóvenes, una de las curiosidades por acá en Moroleón es porque es una ciudad que está llenísima de motonetas. Y para muestra un botón, y este es solamente aquí en este lugar. No crean que este es un dealer de motonetas, no. Aquí todas tienen dueño, solo que pues ahorita están trabajando, pero este solamente es un pequeño pedazo de todas las motonetas que puedes encontrar circulando por acá en Moroleón. Ahora, ¿por qué tanta motoneta? No se preguntarán. Pues simplemente porque son prácticas, porque gastan muy poco gas, porque pues las puedes estacionar casi que en cualquier lugar. Por eso pues son una gran conveniencia, no tener una en estos lugares donde pues a veces los estacionamientos pues son algo cosa difícil de encontrar en estos lugares. Por eso la gente opta por mejor comprarse su motonetita y andar bien sabroso por aquí por las calles de Moroleón. Ahora, que si vienen por acá y dicen pues le quiero llevar algo bien sexy a mi mujer, pues miren, jóvenes, acá hay de todos sabores, colores, mejores diseños que Victoria's Secret. Así que vénganse para acá, Moroleón, donde la estamos pasando buenísimo. Estamos caminando aquí por los portales de la... Que ya están aquí, se podría decir, de la plaza, ¿no? Porque ya la plaza, jardín principal, está por allá enfrente. Ponle sabor a tu vida, querida, échale mucho sazón. Ponle sabor a tu vida, querida, canta y sonríe, mi amor. Ponle sabor a tu vida. Pues ahora sí que aquí esta plaza es un lugar bonito, tiene un kiosco pues excelente, ¿no? Se ve que aquí la gente viene a pasarla bien suave, ya sea de día, de noche, a relajarse, a descansar un poco, a desestresarse, a olvidarse un poco de los problemas, de cada día, ¿no? Porque pues ahora sí que ya de 20 años para arriba es raro el que no tiene problema. Pero bueno, así es. Sí, así que vamos a seguir un poquito recorriendo aquí lo que es la plaza. Ponle sabor a tu vida, querida, échale mucho sazón. Ponle sabor a tu vida, querida, canta y sonríe, mi amor. Ponle sabor a tu vida, querida, échale mucho sazón. Pues miren, jóvenes, aquí vamos llegando también a lo que es la iglesia de Esquipulitas aquí en Moroleón. Les pido disculpa por el ruido, que es mucho, pero bueno, vamos a entrar a conocerla, a ver si se puede. Oh,
Vamos a mandarle un saludo también por ahí para la familia Zurita, por acá de Moro León, Guanajuato, especialmente para el buen Robert, por allá hasta, pues, por allá en Estados Unidos, ¿no? Más precisamente, allá en Chicago, Illinois. Saludazos, mi buen Robert. Esperando la estés pasando súper bien. Yo ando por acá en tus tierras, pasándola de lo mejor. Pues bueno, jóvenes, ya estoy aquí marcándome esta súper playera chidísima. A ver, la playera de la Juve, que es mi equipo favorito de fútbol, que es precisamente a lo que vine aquí a este lugar de Moro León, a comprar la playera de la Juve y a comprar unas playeras de la selección mexicana. Saludos, jóvenes. Amigos, aquí pueden encontrar toda clase de ropa, lo que quieran, lo que sea. Es más, aquí ya está. Vestidos para su perro también. Aquí encuentras de todo y baratísimo. Por acá en Moro León, Guanajuato. Hola. ¿No querías salir? Bueno. Aquí, como les digo, por ropa. Por ropa aquí no paramos. Aquí tráete 500 pesos y sales casi con un beliz de ropa, mi estimado. Ponle sabor a tu vida, querida. Canta, sonríe, mi amor. Sabor a tu vida, querida, échale mucho.